De forma escandalosa y desvergonzada, estas organizaciones financieras que se ofrecen como salvadoras de Europa llevan años chantajeando a países del tercer mundo o dar préstamos después de que éstes traguen con la cláusula perversa de introducir el mercado y el negocio privado en los servicios sanitarios y educativos en sus países. Gracias, pero que salven a otros. Vense ya las orejas al lobo, pero juntos podemos pararlo. Hay mucho en juego. A veces semella que no nos damos cuenta, pero la realidad es que a mayoría no podríamos pagar las pruebas diagnósticas y los tratamientos necesarios para muchas enfermedades. A saúde es un derecho que debemos mantener con solidaridad de todos. Hay mucho que mejorar en la sanidad pública, pero no seamos tan insensatos de pensar que podemos mejorarla después de permitir que la destruan. O artículo 25.1 de los derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a saúde. No está de más lembrarlo. Claro que no pensemos que van a cambiar todo en un día, no. A estrategia más civilina, a modo, pero sin descanso. Reducen el orzamento para sanidad, reducen las consultas en quirófanos de tarde, pechan servicios como hicieron con la cirugía del Hospital Avente y Lago este verano, reducen el personal y a su sustitución con la consiguiente disminución de la calidad asistencial. Van ya restando utilidad a sanidad pública a fuerza de convertirla en ineficaz. El resultado final será una mala sanidad pública para muchos, una sanidad de beneficencia y una sanidad privada para los que la puedan pagar, que cada vez serán menos. Tienen que la sanidad de cara, que está en peligro, que no hay quien sostenga este gasto. Eso son mentiras. Presumen de vos gestores, pero deron de a construcción de un nuevo hospital de Vigo a una empresa pagando 300 millones más que se ofreciese a Sociedad Pública de Investimentos, una empresa pública. Gasto y a mala gestión de este gobierno galego, que es responsable de las sanidades. Gasto y o que elevan los bancos una y otra vez. Escándalo y desvergonza son los complementos para altos cargos o las indemnizaciones para los directivos de las caixas y bancos subvencionados, cosas que el gobierno se resiste a eliminar. Hoy sí estamos aquí, a pesar del tiempo, para defender la sanidad pública, para berrar muy fuerte que no queremos que nos tomen el pelo, que no queremos que conviertan a la sanidad pública en un negocio privado de algunos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por mollarnos en la defensa de la sanidad pública. Perremos todos, recortes no, sanidad pública sí. Contra o temporal do goberno galego en contra da sanidad pública, un temporal que desde luego, como siga así, acabará esto muy mal. Una de remate o acto. Agarda que un momentiño que... E a quenda de María Seix, que vai nos falar como presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria da Coruña. Ahora mismo é moito que temos en xogo. O que está ahora mismo en xogo é o futuro da sanidade pública. O peche de camas, reducen personal de enfermería e médicos tanto nos hospitales como en atención primaria nos centros de saúde, nos hospitales do Avente, nos centros de saúde da cidade. Decimos que disminúe a calidade asistencial. E moitas veces os traballadores e traballadoras somos así de tímidos e non decimos máis alá que isto, calidade asistencial. E que os profesionales que atendemos aos doentes teñamos tempo para falar con eles, para acompañalos, non solamente para verlles a súa análisis ou para mirar as súas radiografías, para aquilo que falábamos fai anos de humanizar a sanidade pública. É unha parte esencial do estado do bienestar. A sanidade pública galega emprea 42.000 traballadores cualificados
representa un tercio do presuposto público de Galicia e é o elemento de cohesión social máis importante que temos. Se isto se deteriorara, a cohesión social e a convivencia democrática sufrirían moi gravemente a parte da saúde dos cidadanos. En protesta como miles de cidadáns contra os recortes que o goberno do PP da Xunta de Galicia quere aplicar na sanidade pública. Recortes que significan a creva do modelo de asistencia universal, gratuita e de alta calidade que ata agora tivemos. Bueno, a cidadanía da Coruña está aquí para decirle a consellera de Sanidade, o señor Núñez Feijóo, que non estamos dispostos, que non estamos dispostos a aturar máis recortes na sanidade. Dixémoslle onte e antonte no Parlamento e o seguiremos a decir dende o Grupo Parlamentar do Benega. Pero aquí está a cidadanía, a democracia respirando, a democracia protestando, dicindolle que non admitimos os recortes na sanidade pública. A ver se demos sorte desta vez escoita.